Le queda solo un debate a la modificación del seguro obligatorio del país. Hay mucha expectativa frente a esta medida y suele ocurrir, no me canso de repetirlo una y otra vez aquí en esta sección del tablero. Uno sabe que entra al Congreso, pero no sabe muy bien qué es lo que termina saliendo. Pues resulta que le han colgado a este proyecto de reforma del SOAT lo que podría constituir un chimpancé, un orangután de enormes proporciones. Y contempla la posibilidad de que si usted no renueva el SOAT, este se vence 5 días después, sería multado. Y no cualquier multa, una multa realmente alta. Es decir, lo que se preveía como una gran posibilidad de alivio para el bolsillo de los conductores terminó convertido en un Frankenstein. Tenemos a Alejandro Vega, representante a la Cámara, autor de esta iniciativa, y nos acompaña a esta hora de la mañana. Representante, qué gusto tenerlo. Buenos días. Buenos días, Juan Diego. El gusto es mío poder acompañarlos en el día de hoy. Bueno, ¿por qué le cuelgan a este proyecto que buscaba aliviar el bolsillo de los conductores de los diferentes vehículos este orangután? Pues desafortunadamente, de la Cámara de Representantes aprobamos y debatimos un proyecto que trae beneficios y reducciones en la tarifa del SOAT cuando la gente no utilice esa póliza y no se estrelle. Al momento de retomar el seguro o de renovarlo, va a tener un descuento del 15, 20, 25, 30 y 35. Así lo aprobamos en la Cámara de Representantes, pero este proyecto llega al Senado de la República, a la Comisión Sexta, y sufre varias modificaciones, entre ellas esta que usted pues está evidenciando el día de hoy, situación que por supuesto no compartimos. Dejamos nuestras constancias en la Comisión Sexta y estuvimos trabajando para eliminarla. Claro, pero se borró, es decir, usted le puede decir, representante, en este momento al país, que este articulito quedó borrado del proyecto de ley que va a entrar a debatirse en la plenaria del Senado para convertirse, si se aprueba, naturalmente, en ley. Pues después de la comisión y que se aprobó en la Comisión Sexta, tuvimos varias mesas técnicas con la ponente, con la senadora María Castañeda, quien se comprometió a modificar esto aprobado en la comisión para el último debate en el Senado de la República. Afortunadamente ya tenemos el borrador donde se elimina esta multa automática, tenemos el borrador donde se mejoran los beneficios en el descuento. Esperemos que así sea erradicado y que el Senado de esa manera lo apruebe y que se reconduzca el proyecto. Claro, pero podría ocurrir, como suele ocurrir en el Congreso de la República, que eso no ocurra. Esperemos que no ocurra. Realmente, Juan Diego, aquí la idea y es el compromiso nuestro como autores de la iniciativa, que el objetivo se mantenga en generar beneficios y alivios a los propietarios de vehículos, claro, que se incluyan las motocicletas, que se incluyan todo tipo de vehículos y que se elimine esta multa. Claro. Esto va muy bien. Claro, pero hablemos de eso. Es decir, inicialmente el proyecto planteaba que los conductores de moto o de vehículos, de carros, tuvieran un descuento si no se accidentaban en el primer año, segundo año, tercer año de tener el SOAT, ¿verdad? Así es. Así va el proyecto y ese es el objetivo inicial. En esa proporción, hoy, ¿quedan o no incluidos los motociclistas dentro de esa reducción del pago del SOAT si no tienen accidentes? Hoy, como está la ponencia, que tenemos el borrador que se radicaría en el Senado de la República, contempla incluir nuevamente, como se había aprobado en Cámara, a los motociclistas, aumentar los beneficios y eliminar la multa automática. Es decir, que realmente los motociclistas sí podrían ser beneficiarios de esta disminución del pago. Así es que este proyecto nació inclusive a raíz de las quejas que tienen los motociclistas. Son los que más pagan en el SOAT, son los estratos 1, 2 y 3 los que tienen motocicleta. A ellos queremos llegarle con este alivio. Este es un proyecto social. Claro. En Colombia, según los datos de las autoridades, hay 16 millones de vehículos aproximadamente, ¿verdad? Así es. De esos pagan el SOAT casi el 50%, 7 millones. Y estos 7 millones que pagan terminan cubriendo absolutamente a todos los actores viales cuando se accidentan, incluidos a los peatones y a todos los que puedan ser víctimas de algún accidente de tránsito. Esto trae, entre otras cosas, unos beneficios para liberar unos recursos y de esa manera financiar ¿qué? Nuestro propósito y la idea es que poco a poco más vehículos que hoy están en ese universo de los que no tienen SOAT
puedan ingresar al sistema, porque de esta manera podemos ayudar a que la tarifa vaya reduciéndose. Entonces, estos incentivos que permitan reducir la tarifa van encaminados a motivar a que los propietarios de vehículos, uh-huh, de motocicletas, puedan renovar de manera oportuna, uh-huh, no generen accidentes de tránsito y de esa manera más vehículos lleguen con garantía al SOAT. ¿De cuánto es la reducción en el pago del SOAT si en el año inmediatamente anterior el conductor de moto o de carro no tiene accidentes? Por ejemplo, una motocicleta de que tenga entre 100 centímetros cúbicos paga alrededor de 500 mil pesos, 496 mil pesos paga el SOAT. Eso paga hoy por hoy un motociclista. Un motociclista. 496 mil pesos de una moto de ese cilindraje. Así es. La pregunta es, ¿cuánto pagaría si el año inmediatamente anterior no tiene accidentes? Pagaría, el primer año pagaría, como se va a presentar la ponencia, tendría una reducción del 10%, pagaría 440 mil pesos. Pagaría 440 mil pesos con la reducción. Si en los dos años, ¿400 qué, perdón? 40 mil. 440 mil. Si en los dos años anteriores no tiene accidentes, ¿cuánto pagaría? A esto se le suma un 5% más de descuento. O sea, ¿15%? Para 15% de descuento. Y en el siguiente por año tendría un 20% de descuento. Claro. ¿Lo mismo aplicaría a los conductores de carros? Todo tipo de vehículos, Juan Diego. Motocicletas, vehículos de carga, tractocamiones, taxis, automóviles, para todo tipo de vehículos sin claro, distinción. También contempla esta iniciativa reducir el pago a los intermediarios, ¿no? Bajando la comisión del 12.3 al 5%, liberando 170 mil millones de pesos. Y eso, dicen ustedes, se destinaría para hacer una cobertura de latas, de daños de latas. Esa es una modificación, Juan Diego, que está dentro de la comisión sexta, que todavía tenemos reparos de esa modificación que se le agregó, porque yo personalmente creo que sumarle un daño de latas al SOAT creo que sería inadecuado. Uh-huh. Creo que el SOAT es un seguro para salvar vidas, para mantener la integridad tanto de conductores, pasajeros y peatones, y en este sentido, uh-huh, entonces, esta propuesta va y deberíamos debatirla en el proceso. Claro. Oiga, entonces, bueno, como están las cosas hoy, realmente, ¿qué le falta a este proyecto de ley para convertirse en ley de la República? Afortunadamente, ha tenido un consenso mayoritario, queda y le resta un debate. Esperemos que, como se generan los compromisos y las mesas técnicas, hoy se radique la ponencia que pues traiga las condiciones, reconduzca el proyecto, y le faltaría un solo debate, Juan Diego, un debate para que se convierta en ley de la República y podamos entregarle beneficio a todos los conductores. Es Alejandro Vega, el representante a la Cámara, autor de esta iniciativa, a esta hora de la mañana echando lápiz frente a este proyecto de ley que, bueno, tenía originalmente unas grandes expectativas y beneficios para los conductores con el SOAT, pero como suele ocurrir en el Congreso, se le han hecho modificaciones y hoy lo que podría ser es realmente pues, poco beneficioso. Hay que darle la garantía a los colombianos de que eso ya se va a corregir, que el cambio que le hicieron en la Comisión Sexta del Senado se corrige y la ponencia que estaríamos debatiendo en el Congreso, sí, en último debate, sería la adecuada y como se había aprobado inicialmente. Levante la mano, representante. Prométaselo a Colombia, prométaselo al país, que no nos van a meter este mico ahí en ese proyecto de ley y que si se lo llegaran a meter, usted asumiría las consecuencias. Juan Diego, como autor de la iniciativa, que es generar beneficios a los colombianos, prefiero que se hunda la propuesta y el proyecto por el que tanto he luchado si va con estas modificaciones que se aprobaron en la Comisión Sexta. Esperemos, uh-huh, que como se apruebe en el Senado, realmente sea beneficioso para todos los colombianos. Muchísimas gracias, representante, por estar aquí y pues por ser tan honesto y contarnos ese punto de vista a esta hora de la mañana aquí echando lápiz en el tablero de noticias Caracol.